Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María, hoy es martes y vamos a meditar los misterios dolorosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por el éxito de nuestra feria muy próxima a comenzar. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. La muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio doloroso, la flagelación, Padre nuestro.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. Muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, refugio de los pecadores. Cuarto misterio, tercer misterio doloroso, coronan a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. La muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, salud de los enfermos. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. Muerte, ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Madre del Buen Consejo, quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. La muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial, por las que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios y por las que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. Nos ponemos de pie para saludar a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa,
Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanas y hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Miqueas. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado, el rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura en medio del bosque, que se apaciente como antes en Basán y en Galaad, como cuando saliste de Egipto. Te haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre tu cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederá a Jacob su fidelidad y a Abraham su bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos tus pecados. Has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira,
muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad. Muéstranos, Señor, tu misericordia. No va a ser devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia, tu misericordia. Ahora, hermanos, los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pongo mi esperanza y confío en tu palabra. En este martes de la 16ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos sigue presentando el libro del profeta Miqueas y parte del Evangelio de Mateo. Y hoy, pues, en el Evangelio, capítulo 12, este famoso texto del 46 al 50, tenemos esta respuesta tan única. Jesús tiene una pedagogía muy particular que desgraciadamente ha sido sacada de contexto muchísimo, especialmente por estos hermanos de sectas cristianos no católicos que son muy anticatólicos y especialmente muy antimarianos.
Y ellos pues sacan esto totalmente fuera de contexto para probar que Jesucristo tenía otros hermanos y que María es como una mujer como otra cualquiera. Eso pues los pobres, eso revela una falta de conocimiento bíblico y sobre todo del conocimiento socioestructural del tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo no existen los primos hermanos, no existen los sobrinos, no existe. Esa terminología es muy reciente. Todos los que tenían que ver de alguna manera con mi familia eran mis hermanos. De hecho, no es extraño que en muchas culturas, incluyendo la nuestra, uno diga, este es mi hermano, y no lo es de sangre, pero se crió, estuvo en mi casa, éramos vecinos, nos criamos juntos, y pues siempre más o menos uno, yo me acuerdo de esto, ustedes todos se acuerdan de Luis Rivera, él siempre hablaba de su hermano, él tiene dos hermanos de padre y madre, pero él siempre hablaba de mi hermano y de mi hermano, y era un vecino de él que, por cierto, murió de cáncer, la persona que en cierto modo lo trae el mal camino a la conversión, al Juan 23 y demás. Y si usted lo oye hablar, no, que mi hermano, que yo, que mi hermano, cuando tenía cáncer, y él no era hermano de sangre. De hecho, si tú escuchabas a Luis hablar, él hablaba más de ese hermano que de su propia sangre. Ahí lo tienen, ¿verdad? Así que no es raro tampoco para nosotros, mucho más en una sociedad que es muy sencilla, muy simple, y no existen términos para todas esas relaciones que nosotros tenemos de nuera, yerno, nuera, que no es yerna, es nuera y yerno. Yo no sé, la gente dice no la yerna, esa palabra no existe, es nuera y yerno, primo, hermano, sobrino, ahijado, tío, no van a encontrar, no la busque porque no la van a encontrar, no existe esa palabra. Entonces, Cristo pertenece a toda una familia extendida y Él es parte de una familia, tanto por la parte de José como la parte de María. Pero en esta expresión tan de Él, que uno tiene siempre que tratar, Cristo tiene como muchas veces lo que dice y lo que quiere decir. Las parábolas, muchas veces las comparaciones, es rarísimo que Cristo te conteste directo. Casi siempre te pone una parábola o te pone un ejemplo, porque es muy judío, Cristo es muy judío y muy de su tiempo, y sin dejar de ser Dios y tener una palabra para todos los tiempos, también su palabra es para la gente de su tiempo. Y por lo tanto habla mucho como habla un judío de ese tiempo, que es todo este género que le voy a mencionar, pero no van a entender, pero el género midrashico se llama en hebreo, que es un género muy del Medio Oriente. El Medio Oriente todavía hoy, todo lo que es el mundo islámico, el mundo hebreo, no los judíos este que sí, que voy a la sinagoga, no, el mundo hebreo, lo que son, de que estudian la Torá y demás, son personas que, nosotros les diríamos que buscan cinco patas al gato, todo lo que es la Kabbalah, todo este estudio bíblico, y esta gente está muy consciente de eso. Es una lástima, eso lo he dicho muchísimo, que nosotros somos muy occidentales, el occidente es una cultura muy fuerte, hemos tenido por siglos el sartén por la mano, nosotros todo el mundo queremos que todo el mundo piense como nosotros, y hay un mundo allá al lado que no es igual. Los que tenemos amigos, familia, los que hemos ido al Medio Oriente, es totalmente un otro mundo, ellos no piensan igual. El tiempo para ellos es totalmente diferente, ellos ven la vida diferente. Por ejemplo, los que están en el Oriente, todo lo que es la filosofía de Confucio. Cuando usted está envuelto en esa filosofía de vida, que para ellos también es una religión, una cosa tan sencilla como que cuando nosotros, un niño nace, ¿qué hacemos? Fiesta, ¿vale? Pues cuando usted nace en esa, la gente hace luto, llora,
se visten de blanco, que por cierto, el color de luto en el Oriente es el blanco, el negro es el color de fiesta. Por eso si usted ve un traje típico chino, va a ver que siempre es negro con bordados en amarillo. Ese es el traje elegante de fiesta formal. El blanco es un color de luto, totalmente diferente a nosotros. O sea, cuando un niño nace, la gente llora y se golpea. Y cuando el niño se muere, hace fiesta. Es una locura. No, porque ellos dicen que el niño viene a sufrir y que cuando el niño muere, descansa. Yo creo que es muy lógico. Es como aquel famoso cuento. Le hago estas cosas porque nosotros no pensamos en esto, ¿ves? Para entrar a lo que quiero entrar. El hombre que un día va a un cementerio bastante cosmopolita, ¿no? Y entonces traía sus flores para su pariente, su mamá, quien fuera, y ve en esta otra tumba cercana a un oriental que venía con una vasija llena de arroz para ponérsela a su difunto. Y el occidental, con esa soberbia tan nuestra, lo mira así un poco como... Dice, ¿usted cree que el muerto se va a comer el arroz? Y él dice, ¿usted cree que el muerto va a oler las flores? ¿Ve? O sea, es esa prepotencia, ¿no? Que somos muy nuestros, ¿no? O sea, ¿qué muerto va a ver una flor y olerla? ¿Qué importa si es arroz o es flores? Pero es que el occidente siempre ha visto, y eso ha sido horrible. Mira, llegamos aquí y acabamos con civilizaciones completas para imponer una que en muchos casos era mucho menos civilizada que los mayas, los aztecas, los incas. Aquí cuando llegaron los españoles, primeramente no se bañaban. Por eso es que matan a los indios con las enfermedades que traen. Y cuando usted lee los anales, que es muy interesante, cuando los primeros aztecas van a tener las primeras contactos, ellos los veían y ellos no se acercaban, eran como de aquí a la puerta de la capilla, no se acercaban más. No era porque les tuvieran miedo, es por la peste que tenían. Cuando todo lo que era la cultura azteca, todos esos baños de vapor y los saunas con eucalipto, eran gente muy limpia, mucho más higiénica que el occidental. ¿Y por qué les digo esto? Porque el occidente todavía sigue padeciendo de esto. Muchos de los problemas que tenemos con los países árabes es que no solamente Estados Unidos, sino también todas las grandes potencias han ido con la mente esta imperialista, porque a mí me da mucha pena, porque siempre Estados Unidos coge, no, imperialista ha sido España, Portugal, Bélgica, Rusia, Inglaterra, Francia. Esos países, vayan a África, ¿quién se la repartió? No lo habla, pero una de las potencias que más maltrató a los negros en el África fue Bélgica. Ya Inglaterra había prohibido la esclavitud, pero como la gente nada más que ve película, pero la gente no estudia la historia. ¿Por qué la gente por aquí habla francés? Porque fueron las fuerzas colonialistas francesas. ¿Por qué? Porque no es Estado, es el poder del occidente. El poder del occidente, que lo seguimos haciendo. Fíjense, todos los países, cuando usted es minoría, abusan de usted. Y uno siempre uno habla, no, que el racismo en Estados Unidos. Y en México no hay racismo. ¿Ustedes han visto alguna novela mexicana? Y estoy hablando de un país que lo tengo en el alma. ¿Usted ha visto una novela mexicana donde haya un indio en papel protagónico? O son criadas, o son nanas, o son jardineros. Todo el mundo ahí parece que son escandinavos. Pelos rubios, cuando la población blanca en México es minoría. Ahora, cuando hay un indígena, mande usted. Eso no es racismo. Vaya a la República Dominicana. No le diga a un dominicano que es haitiano. Si usted no quiere morir en la República Dominicana,
Dile a un chino que es japonés o dile a un japonés que es chino. ¿Por qué? Porque es la prepotencia siempre del más fuerte. Como dice el refrán, el pez grande se come al pequeño. Entonces, uno necesita tratar de ver de dónde uno viene, de dónde viene Jesucristo con esto. Porque es una frase que si usted la ve así, dice, ay, pero Cristo es como un desmadrado, este hombre es tan frío, es tan cortante. No, porque él no está dando un tema, él no está desarrollando un tratado paterno-filial. Es lo que está tratando de decir a la gente, lo que en el reino, acuérdense que Cristo viene a establecer el reino, que no es, es totalmente fuera de esta realidad humana. Entonces le dice a la gente, en mi cosa, en mi mundo, en mi reino, no hay parentesco de sangre. Aquí lo que te hace parte de esta gente, de esta familia mía, es que usted haga la voluntad de mi papá. Por lo tanto, la primera persona de mi familia es mi madre, la que me dio a luz, porque si alguien hizo la voluntad del padre, fue mi madre. O sea, que indirectamente todo esto que él está diciendo no es negativo a la Virgen, sino positivo a ella. Porque ¿quién es mi madre, mi padre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. ¿Y quién hizo eso desde el momento que se le presentó el plan? María. Por lo tanto, él no la está rechazando, sino que está reafirmando la doble maternidad de María. María es madre porque lo trajo al mundo, pero María es madre porque ha hecho la voluntad del Padre. Y uno no es miembro de la familia de Cristo por lo que uno dice, sí, yo soy católico, yo soy cura, yo soy papa. No, papito, tú eres miembro de esa familia porque tú tratas de hacer tuya la voluntad de Dios, que a veces es muy clara, a veces no es tan clara, y a veces hay que esperar con paciencia para que Dios te la revele o que tú la entiendas. ¿Dónde está usted? Yo no sé dónde está usted. Yo sé dónde yo estoy y hay días que lo veo clarísimo y hay días que no la veo y hay días que me la confundo. ¿Por qué? Porque a veces no es tan clara. Porque a veces usted tiene que escoger y esto parece bueno y esto parece también bueno. O sea, que no es que una sea buena y la otra sea mala, pero de estas dos, ¿cuál es la que Dios quiere? Entonces, ahí es donde usted busca un asesor, un confesor, un director espiritual, una persona de fe, un hermano bueno, lo que dicen un true speaker, alguien que te habla la verdad. Y usted va buscando y busca busca un discernimiento para que usted le diga por dónde es. Por ejemplo, cuando la gente está en un discernimiento vocacional, ¿no? No necesariamente, cuando uno dice esto, para que se va a ser cura. No, hay personas que de pronto van a la universidad y se matriculan, dice yo voy a estudiar, pero de pronto dice, esto a mí como que no me llena, porque sí me gusta, pero entonces ahí va, que fue por ejemplo el famoso discernimiento de San Ignacio, que el mes cierra con la fiesta de él, ¿no? Y esto es muy importante en este momento de la iglesia para no caer en los extremos, porque a nosotros el medium virtus, dicen los latinos, no se nos da muy fácil, nosotros tendemos a ir a los extremos, es una tendencia que tenemos. Entonces están las tendencias, ¿no? ¿Dónde es que Dios quiere que yo esté? Eso pasa mucho con los jóvenes, cuando los que tienen hijos, los que hoy en día, aquí están también algunos que son de las pastorales juveniles. ¿Cómo Dios quiere que nosotros tratemos a estos muchachos? Hay que tener cuidado para que uno venga como quiera, con los pantalones rotos, no. Pero tampoco les puedes hacer así. Y hay cosas porque hoy en día, si tú los aprietas mucho, saltan. Saltan porque no son iguales a nosotros. Y a veces los coordinadores de grupo, los mismos párrocos, queremos, y yo lo sé, porque acuérdense que la gente que dirige la iglesia
sea a nivel de fiesta, los ministerios, los curas, los obispos, somos personas ya muy adultas, que tenemos nuestros años, y con nuestros años, nuestro millaje. Aquí había un señor que ya se murió, que cuando yo tenía los grupos, que me acuerdo que empecé a hacer bajo mi cielo tropical, y siempre ese bailoteo, hasta que un día pues yo conocí a su historia. Fue un hombre que bebió y bailó y tuvo mujeres, pero ya cuando ya no podía más, entonces se metió en la iglesia. Entonces ella un día ya me sacó de aquí y se le dije, no critique más. Si usted se conoce todas las losas de todos los bares de Puerto Rico, lo que pasa es que como ya no puede con su vida, ahora entonces le dio por ser católico, más católico que el Papa. Pero cuando usted podía, no lo cogía por una iglesia ni Dios mismo. Ahora religioso y cuando pues, no señor, no podemos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios con la iglesia en este momento? Bueno, pues lean a Francisco. Francisco quiere llevar a la iglesia, no sé si lo va a lograr, pues ya tiene un montón de gente que no lo puede ver ni en pintura, pero él está tratando de llevar a la iglesia porque él cree que la voluntad de Cristo para la iglesia en este momento es muy diferente a como hemos llevado a la iglesia hasta hoy. No estamos hablando de doctrinas y de dogmas ni de liturgia, estamos hablando de una metodología donde la gente, por ejemplo, la palabra compromiso, como yo la conocí, como muchos de ustedes, hoy no existe eso de gente que estuvo años. No, hoy la gente es rey muerto, rey puesto, yo estoy aquí, mañana me voy para allá. Porque no, hoy la palabra compromiso no implica para hoy lo que implicaba ayer. Entonces uno tiene que ver lo que uno hace. Me cambiaron los elementos, así que me toca con el limón hacer la limonada. ¿Qué es lo que Dios quiere para este momento, para la iglesia, para las parroquias? Yo hablaba hace un momento con una persona muy querida de muchos años, un discípulo mío, ¿verdad? Y hablábamos porque él en su profesión lo está viendo. Y yo creo que cualquiera persona que tenga tres dedos de frente y sea serio con su fe, se da cuenta que aquí nos han cambiado los caballitos. Ahora, ¿qué está en la iglesia de Jesucristo? Sí. ¿Que el Señor está con nosotros? Sí. ¿Que el Señor quiere algo de nosotros? Sí. ¿Qué? Ahí es donde tenemos que entonces callarnos, quizás ser un poquito, y sobre todo abrirnos y ser un poquito más pacientes y un poquito más tolerantes, sin comprometer nuestros principios. Pero ya no es igual, ya no es igual. Ya es diferente todo. Miren la edad promedio de los que estamos aquí. Sin embargo, fíjense, porque son cosas que uno tiene que caer en tiempo. Yo voy mucho a la capilla, bueno, mucho no, voy a la capilla, y una de las cosas que hago yo el rosario lo hago con ustedes, pero allí voy a veces a pensar y a reflexionar delante de Dios, sacramentado, para ver si yo puedo tener una luz, para ver cómo Dios está mirando esto. Y me doy cuenta de que hay cosas que, porque mire, le voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes, no sé cuánto, porque por su trabajo quizás no venga, pero si uno viene al campamento, y felicito aquí a Carlos y a Lilibete, porque los muchachos de esos grupos, especialmente samaritanos, son muy buenos, son muchachos que no son como uno quisiera, pero es que yo tampoco soy como Dios quiere que yo sea. Pero mira, los adultos no están ahí. Ellos están ahí. Y usted sabe lo que es meterse desde las 8 y pico, porque llegan tempranito, hasta las 5 y pico, que a veces vienen con el sol que está haciendo, con esos niños, casi un mes, sin recibir nada. Que son un poco a veces, pero oye, ¿qué adulto está haciendo esto? Ninguno. Ninguno. Entonces, una de cal y una de arena. Y ustedes saben que yo no soy permisivo, pero no, porque a veces es. No, porque así. Pero espérate. Igual que una cosa que yo solo estoy hablando con unos compañeros míos. Y esto es un fenómeno. Y no es aquí. Yo acabo de venir de un retiro en Texas y es, me parecía que estaba viendo a Santa Bernardita, pero estilo mexicano. Las mismas quejas y las mismas cosas, porque es que esto es mundial.
Ustedes ven que los muchachos se meten en un campamento, ellos limpian. Ustedes van a ver mañana cuando ellos van a dejar eso limpísimo. Hoy tuvieron, ellos entrenaron a esos niños para un talent show. Ahora, que vengan a misa, que recen el rosario con nosotros, no se les da. Pregunto a los que están aquí, ¿son por eso menos religiosos que nosotros? No oigo. No. No. Es que es otra cosa, es otro estilo. Y yo no creo que porque yo no rece el rosario con todo el mundo, a mí me encantaría que esto estuviera lleno de ellos. Pero no pasó, no es así que Dios lo quiere. Y yo no estoy aquí a hacer para lo que a mí me da la gana, sino para lo que Dios quiere. Y yo entonces tengo que buscar qué es lo que Dios quiere en este momento de la iglesia. Porque hay mucha gente que reza el rosario, pero no le hace un favor a nadie. Esto a lo mejor no reza en el rosario, porque no sabe ni cómo, a veces no sabe ni cómo cogerlo en la mano. Pero tú le dices, vamos a cortar grama, y son los primeros que están ahí. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la iglesia? ¿Qué es lo que nos está diciendo a los curas, a las monjas? ¿Qué nos está diciendo? Iglesias preciosas, estaba hablando yo con esta persona, que fue una conversación muy amena. Iglesias que han costado 4 millones y 5 millones de dólares. Pasen por allí, siempre están cerradas. Cristo quiere iglesias de 5 millones para que estén todo el día cerrados. Jaime, tú que eres abogado, ¿qué cosa tú crees? Yo, o sea, 5 millones en un edificio para que esté todo el día cerrado. Y le llamamos entonces la casa de Dios. O sea, que Dios la abre ¿cuándo? Los domingos un rato. Yo no estoy diciendo, no soy sarcástico. Es que creo que nos está diciendo, porque esa misma gente está buscando agua por seña. Yo se lo dije al señor arzobispo hace unos años. Estábamos aquí y le dijimos, sí, ¿por qué nosotros no tenemos iglesias abiertas? Estábamos hablando de la capilla. Y dice, no, Willy, es que tú sabes que los compañeros, ellos se acuestan, se levantan muy temprano. Digo, pues que duerman la mañana. Porque la gente cuando puede venir aquí es de noche, no de mañana, ustedes trabajan. Pero ¿sabe lo que significa? Que yo tengo que cambiar mi manera de ser. Y es donde hay donde se nos cierre el bolo porque yo no quiero cambiar. Nosotros hemos estructurado, que es lo que yo le llamo la zona de confort. Ya yo siempre he hecho esto, yo siempre me he sentado en ese banco ahí, y yo siempre he hecho esto así y yo no lo voy a cambiar. Entonces, usted no está haciendo la voluntad de Dios, sino su capricho. ¿Ven cómo esto es muy actual? Cuando usted no está abierto para cambiar, y hay que cambiar. Si Dios quiere que yo venga de rodillas, yo estoy aquí para que lo que Él quiera yo lo hago. ¿Qué es lo que Él quiere? Esto, aunque no lo entienda. Pero yo dudo mucho, y el Papa nos está hablando, y es el sucesor de Pedro, lo está diciendo, iglesia, yo no sé si ustedes se han leído la exhortación apostólica de la santidad. Las cinco que ha escrito, él es muy práctico, es jesuita. Él no es Benedicto, que es el académico, que es fantástico, ¿no? Pero este es muy tan. Y frases como la iglesia en salida. ¿Qué le está diciendo? Salgamos de aquí. Aquí todo el mundo tiene cara de santo o de aburrido. Pero no, yo preclaro, no ve que aquí estás comodito la cuestión y tenés que salir allá afuera con la gente que majadera, la gente, pero es que eso es lo que quiere el Señor. Yo se lo digo porque yo como pastor, yo podía seguir una rutina, el cristiano no puede tener una rutina, hermano, no la puede tener, porque es que Dios te está cambiando esto constantemente, y más en un mundo que todos los días saca algo nuevo y la iglesia tiene que responder. ¿Cuántos de ustedes tienen y sintonizan Radio Familia, la radio de aquí? O sea, aquí mismo, aquí hay mucha gente que es muy caprichosa. No le importa, o sea, porque, y seguimos haciendo. Y yo que estuve ahí por allá, que ya, mucha de esa gente ve la misa aquí, dice, padre, yo me he callado porque no voy a hablar los trapos sucios. Padre, la parroquia suya, todo el mundo debe... Digo yo, si tú supieras.
¿Por qué? Porque si yo les digo a ellos que aquí hay gente que nunca viene a un kiosco, que nunca se queda a un almuerzo, que nunca compran una libreta, que aquí, no me lo van a creer, porque dice, porque ellos creen que esto es un pedazo de cielo y que aquí todo el mundo, digo, no abras esa gaveta que está llena de cucarachas. Pues aquí hay gente que escoge lo que le gusta. Y yo no creo que esto es para lo que a mí me gusta, sino para lo que Dios quiere. Y resulta que muchas veces lo que Dios quiere, ¿a qué lo sabe qué? A mí no me gusta. Yo diría que es un 90%, pero yo no estoy aquí a hacer lo que a mí me da la gana, ni lo que a mí me gusta, sino lo que Dios quiere. Eso es lo que me hace a mí ser hermano de Jesucristo. No que diga, Jesucito, no, eso no. Esas son meloserías que no tienen nada que ver con él. Lo que me hace a mí es ser familia de Dios, de Cristo, es que me diga, por ahí. Digo, oye, pero eso está lleno de vidrio, por ahí. Ah, bueno, pues yo voy por ahí. Claro, los que entran en los TA, que son los 30 y los 40, de ahí no salen. Pues hasta los 20 no es una mala idea, pues son 5, 10, 15, hasta, fíjense que no, ahora cuando ya dices 30, son 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 funerarias. Así que una vez que entres en ese túnel no vas a salir. Entonces, una vez que usted entre en los TA, yo no sé por qué las neuronas comienzan como a situarse en el cerebro de otra manera. Al principio uno está, vámonos para acá, corre para allá, vámonos para la panguera, coge una mochila. Pero empieza, yo digo, ese acomodamiento, ¿no? No, pero vérate y déjame llevar que para... Porque hay un momento que usted salía de la casa y usted salía hasta con un chor y se iba. Ahora empieza y el blower y las tenazas y que no sé cuánto. Porque nos empezamos a complicar. Y Dios no es complicado. Complicados somos nosotros. Dios no es complicado. Esto es más sencillo, no puede ser. Esto es pam, pam, pam. Y hoy nos dice, si ustedes de verdad quieren ser familia mía, ustedes no pueden seguir haciendo lo que les da la gana. Ustedes tienen que saber que para ser parte de mi familia, el apellido de mi gente es mi voluntad. ¿Cómo tú te llamas? Wilfredo, mi voluntad. ¿Cómo tú te llamas? Margarita, mi voluntad. Porque el apellido nuestro es la voluntad de Dios, que es la mía. Si usted no está por ahí, olvídese que usted podrá tener todas las medallas arriba, te puede estar forrada la medalla de San Benito, puede tener el rosario de la Virgen de no sé qué, con el agua de no sé dónde, y no vas para ningún lado porque esto no es así, esto no es mágico. La varita de Harry Potter no cabe aquí. Esto es muy sencillo. La gente mía hace lo que yo quiero. Y nosotros constantemente, y no es el Espíritu Santo, no es una paloma, es una realidad espiritual, la tercera persona que viene a mi vida para que yo pueda discernir a través de la sabiduría que ese Espíritu me da, qué es lo que Dios quiere de mí. Ahora tengo que poner los medios, cuidado, esto no es mágico. Yo puedo tener toda la potencia y la sabiduría de Dios sobre mí, pero si yo no pongo los medios, resbala. ¿Y cuál es ese fundamento para que la gracia? La disponibilidad, la apertura, la humildad, el escuchar. Hay gente que es muy soberbia y hay gente que se cree que lo tiene todo. Y eso, por ejemplo, al clero nos ha tocado mucho. No, hermano, aquí nadie sabe nada. Y los que tenemos puestos de autoridad, la autoridad no es para avasallar a la gente. Yo, Muñoz Marín, esa frase tan linda de él, el poder no te da derecho a ser canalla. Y la iglesia se ha abusado mucho. Y el poder, yo le tengo pánico, pánico, pánico. Pues siendo párroco, yo me doy cuenta de lo que eso significa. Quiero que ustedes sepan que cualquiera, todos los que están aquí, no, aquí varios coordinadores están aquí,
todos los que tenemos puestos estamos más cerca del infierno que el que no lo tiene. Porque el poder está dado para servir, no para avasallar. ¿Y cuánta gente es ahí? No, no. A la oveja que se perdió no le dieron una paliza, sino que la cargaron sobre los hombros. Y muchas veces cuando trabajamos con personas que tienen capacidad, por ejemplo, Daniela con los envejecientes, son personas muy difíciles, no son fáciles. Hay que tener paciencia. Ustedes saben que yo, fidelista, no soy para nada, que por cierto, la nueva noticia es que en Cuba está prohibido hablar, ya Cuba no es comunista, está prohibido decir que Cuba es comunista. Ahora Cuba es fidelista. cambiaron. Hoy se pararon y dicen, está prohibido, el que lo diga va para la cárcel. Hasta ayer era la República Comunista, ya, no se puede más. Y además, una tremenda noticia, ya aprobaron el matrimonio gay también. Mire qué noticia más grande, tremenda, Cuba está al día. Y una de las cosas, porque la verdad es que el hombre tenía un hombre con una lengua que tenía, bueno, aparte de que acabó con medio mundo, pero también tenía unas frases muy acertadas. Y él tenía aquella que decía, esto es de él, no es del Evangelio, decía, tenemos que tener paciencia. Y cuando se acabe la paciencia, tenemos que pedir más paciencia. Eso suena de un retiro. ¿Sí? Para haber logrado lo que hizo para la maldad, hay que tener paciencia. Y para ser santo, hay que tener paciencia. Y para trabajar con el prójimo, hay que tener mucha paciencia. Un poco de la que Dios tiene conmigo. Pero hay gente que no. Por eso hacemos el grupito, mi grupito. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted nunca ha estado abierto a tener otra persona. Usted no está. Estás en la iglesia y no eres de la familia de Cristo porque no estás haciendo lo que quieres. Tú te has cerrado al otro porque tú buscaste el grupito que hace lo que a ti te da la gana. Y entonces eso no es de Dios. O sea, cuidado, porque aquí adentro se dan situaciones que son totalmente antievangélicas. Totalmente. Ay, pero no estoy haciendo nada malo. Pero si eso no era eso, esto era hacer lo que Dios quiere. Y muchas veces nos cuesta. Pero ahí es donde está mi prueba de que yo quiero ser un hombre y una mujer de Dios. Esto, este texto es bellísimo. Una lástima que lo que nos quedamos es para decir que la Virgen, que no sé cuánto. Gente tonta, gente necia. Este es un texto donde Cristo nos está diciendo cómo ser familia suya. No es llevar el nombre de cristiano, ese no es, que hay muchos que lo han llevado y lo menos que son su familia de Cristo. Es que yo trato dentro de mis posibilidades humanas de escucharlo y Dios nos habla muchas veces a través de cosas y personas que uno ni se puede imaginar. A veces uno se queda frío. ¿Y de dónde vino esto? ¿De Dios que te está mandando un mensaje? Que tienes que hacer esto, que tienes que dejar aquello. Y yo le pido, pidamos en esta misa mucho, porque yo creo que el Señor, a través de Pedro y de mucha gente, está pidiendo a la iglesia tiene que cambiar. Algo, cuando tú lees a, de hecho, ¿no? ¿Quién vio el documental del Papa? Hoy tengo que leerlo. Y yo no sé si ustedes saben, porque todavía la gente no sabe por qué él coge el nombre Francisco. Porque como él es jesuita, muchos creyeron que era por Francisco Javier. No, él no cogió el nombre, él lo cogió por Francisco de Asís. ¿Y ustedes saben por qué cogió? Que es rarísimo que un jesuita salga de su orden y a los franciscanos. No por la pobreza, aunque él habla mucho de la pobreza, pero no fue por la pobreza. Porque es un hombre que está muy consciente, este es un hombre que tiene sobre sus espaldas una experiencia de vida muy fuerte. Acuérdense que yo me leí una historia de él así, La vida privada de Jorge Bergoglio. Me ha ayudado mucho a entenderlo. Porque si usted quiere
a conocer y amar a una persona, estudie su vida. Y es un hombre que viene de una familia de inmigrantes y bueno, él tuvo una relación con una mujer no afectiva, sino una madre que fue su madre, su mentora, porque no lo tuvo con su mamá, porque su mamá era una mujer muy sencilla, una mujer de Italia, no, una mujer de ama de casa. Y él es un hombre que él es químico de profesión. Y en su trabajo había una mujer brillante que era marxista-leninista atea. Y con esa mujer hace una amistad, ella era mayor que él, y ella fue una mentora. Y ella es la que lo empuja a él al seminario, es esa mujer. Que después el gobierno de Videla la va a matar. Son esas que llevaban en los aviones y las tiraban. Esa fue después al entierro. Es una historia, Francisco tiene una historia tremenda. Y claro, vio una Argentina está en el piso. Yo tengo familia, mi cuñado es argentino, yo sé, mi hermana vivía en la Argentina. Mi sobrino lo aprendieron, pero mis sobrinos hablaban con el acento. Argentina, Europa, Buenos Aires, Europa en América Latina. A veces los argentinos son un poco, pero es que tienen un, especialmente Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad bellísima, ¿no? Y usted ve que el argentino promedio siempre viste muy elegante, es una de las capitales de la moda, ¿verdad? Es una vida cultural impresionante. Toda la calle Corrientes son, no cines, teatro. Muchas de las obras de Broadway se traducen en Buenos Aires. Una cosa impresionante, tienen uno de los teatros de ópera más grandes y mejores del mundo, el Teatro Colón de Buenos Aires. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa, él es un hombre que vive ahí. Entonces, lo eligen, un hombre que venía de trabajar, él sería el equivalente de trabajar aquí en La Perla, siendo arzobispo cardenal de Buenos Aires. Y él veía como ya la gente en Buenos Aires era católica, pero light, lo mismo de nosotros. Entonces, cuando él lo elige, él tiene esta revelación y él tiene en su mente, mira cosa más impresionante, un jesuita escucha, él dice que él escucha la frase de Cristo a Francisco en la iglesia de San Damiano. Francisco, reconstruye mi iglesia que amenaza ruina. Y por eso coge el nombre, porque él está consciente de la iglesia que amenaza ruina. Y por eso tú ves que él habla aquí y a veces está hablando y suelta el texto y algunas cosas un poco que la gente después las malas interpreta. Pero ¿qué es lo que él quiere decirle al mundo? Claro, la gente que está más cuadrada que un signo geométrico no entiende al viejo. Pero ¿qué es lo que él quiere con la iglesia? ¿Qué es lo que quiere para usted y para mí? Lo que el hombre corriente de allá afuera, lo que el sobrino tuyo, tu nieto quiere, porque no viene aquí, porque la mayoría de los que estamos aquí tenemos algún miembro de nuestra familia y muy cercano que no entra por ahí. Hoy mismo me hablaba, fue una conversación muy linda de esta persona que yo amo tanto. Me decía, padre, pues yo estábamos hablando de esto mismo. Y me decía, padre, usted tiene razón porque a veces no, que los papás, no, hay papás buenísimos. Y me decía, bueno, ahora mismo yo tuve una experiencia con un muchacho que lo van a condenar porque tuvo un carjacking, eso es un crimen federal, y es hijo de un diácono. ¿Y cuántos diáconos no tienen hijos con un desastre? ¿Y nosotros con los sobrinos nuestros? ¿Ustedes no se acuerdan que el obispo de Mayagüez, sus dos hermanas de sangre, las dos eran evangélicas? ¿Sabe lo que es ser obispo, diocesano, y que mis dos hermanas únicas sean protestantes? ¿Ustedes saben lo que es eso?
¿Qué nos están diciendo? Pero todavía hay gente que no quiere sentarse junta. Hay mucho capricho. Ay, padre, usted con sus cosas. No, yo con mis cosas no. Es que nosotros no podemos seguir teniendo iglesias donde la gente ni se sienta junta porque somos tan individualistas que no quiero ni sentarme y compartir la celebración eucarística con un hermano mío. En un mundo que ya tiene tanto individualismo, tanto anonimato, también aquí adentro, para entonces después la paz esté contigo. ¿Para qué voy a darte la paz si tú no quisiste sentarte conmigo? ¿Y saben qué? Los jóvenes de hoy no te lo van a aceptar. Y nos quedaremos y usted verá entrando por ahí una procesión de walkers. ¿Sí? Entonces van, vayamos jubilosos, porque no van a entrar porque no entienden la falta de coherencia entre lo que dicen aquí y lo que se hace ahí. Y yo lo veo, y el pobre hombre está, sacamos, que mire, que, pero la gente es muy fuerte porque el occidente es muy soberbio. Y le decimos a los muchachos esto y lo otro, pero ¿por qué tú le dices a los muchachos esto y esto y tú no cambias? O el cambio nada más que es para allá. No, que los jóvenes de hoy, cuidado, que uno puede decir que los jóvenes son muy soberbios, pero yo soy más soberbio que ellos. Las grandes avenidas son grandes porque tienen una vía para allá y una vía para acá. Y yo creo que uno tiene que revisar. Yo soy familia de Dios. ¿Sí? Ok. ¿Qué tú haces que agrada a Dios? No lo que yo quiero. Y yo creo que en la iglesia hay mucha gente que se ha buscado su grupito, su cosa y de ahí no sale. Aquí hay gente que está en su cosa y no le pida más. Y yo pregunto, es como ustedes a veces la gente, ay padre, estaba de vacaciones. Yo no estoy, mis vacaciones comienzan, Dios mediante, el martes que viene, si no hay ningún problema de salud y no hay otra carne. Pues yo el año pasado no tuve vacaciones, así que yo tengo que coger este año las mías y las del año pasado. Pues el año pasado me fui de vacaciones y a la semana entré a un hospital. Cuando salgo convaleciendo, cogí el huracán Irma en Miami y después vine aquí y cogí María, que lo estoy sufriendo hasta el día de hoy. No, yo digo, dame un break este año porque yo verano no puedo. Ahora, no, yo acabo de ir ahora a Brownsville, un viaje de 10 horas, me fui el viernes para estar ahí en Brenes y cogí el avión el domingo por la mañana para estar aquí. Estaba aquí el domingo por la noche. Yo no estaba paseando. ¿Y por qué usted lo hace? Bueno, si yo puedo, ¿por qué no? Porque es que usted tiene que averiguar por qué no. Si yo puedo ahora mismo, que le voy a pedir oraciones de que me vaya, yo voy a interrumpir mis vacaciones este año, que me había hecho la promesa de no hacerlo. Pues la verdad es que mi familia son muy cariñosos y yo nunca estoy con ellos y ellos esperan sus vacaciones para cogerlas conmigo. Pero a mí no me gusta que me rueguen. Yo digo que rogarle solamente a Dios. Pero me llamaron de Colombia. Hay un retiro todos los años de América Latina que se lleva a cabo en La Ceja. Lo instituyó Monseñor Uribe Jaramillo hace 28 años. Entonces ellos y este año me pidieron que yo le diera este retiro. Son más de 300 sacerdotes de América Latina. Y me lo habían pedido. Yo, no. Entonces, Padre Willy, por favor. Y no me gusta que me rueguen. A mí no me gusta. Ni yo lo hago. Yo te exhorto, yo te trato de convencer. Pero rogarle a Dios. No le rueguen a nadie, a Dios. Entonces, no me gusta, entonces le dije, está bien, yo voy a hacer y voy a interrumpir las vacaciones. Es lunes, creo que es martes, miércoles y jueves. Ya les diré los días. Y voy con trepidar de corazón, porque no es lo mismo hablarle a ustedes que hablarle a los curas. Hablarle a los curas es hablarle a un espejo. Porque uno está ahí. Pero voy porque Dios me lo ha pedido. ¿Y por qué voy? Porque me llamaron. ¿Y qué le dijo el profeta al profeta? Cuando te vuelvan a llamar,
Tú no lo pienses mucho, tú simple y llanamente dices, habla Señor. Eso es todo. Yo no tengo que pensarlo. Si me llama Dios a través de alguien, lo que tengo que responder es que sí. Pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque me quita de mi zona de confort, donde yo tengo mis amiguitos, donde yo tengo mi grupito, donde yo soy coordinador, donde yo dirijo el grupo. ¡Ay, no me diga! ¡Qué sabroso! ¿Y por qué un grupo donde tú no hablas? ¿Y donde tú te callas y escuchas? ¿Donde tú no conoces a nadie? ¿Donde tú vienes a limpiar el piso? ¿Por qué ese grupo no? Cuidado, que a veces lo disfrazamos y estas son la gente que un día Cristo va a decir, porque este evangelio va unido a otro y con eso termino. Tú comiste en nuestras casas y predicaste, yo no los conozco, apártense de mí, malditos. Esto va con esto. Nosotros somos tuyos, si tú comiste con nosotros, yo no los conozco. ¿Y por qué no me conoces? Porque nunca hiciste lo que yo quise, sino hiciste lo que te dio la gana. Mucho cuidado. Porque amigo, hermano, hermana, madre y padre de Cristo son los que escuchan la voluntad de Dios y la cumplen. Como María. Amén. Supliquemos a Dios que no abandonó a su pueblo en la esclavitud, sino que lo bendijo con su protección a lo largo de su peregrinación a la tierra prometida y digámosle, salva a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Para que la iglesia muestre la salvación de Dios y por su misericordia y comprensión atraiga el evangelio de Cristo a los hombres y mujeres del tercer milenio. Oremos. Salva a tu pueblo, Señor. Para que los cristianos manifestemos en nuestras vidas y acciones el gozo interior de la libertad de los hijos de Dios que Cristo nos mereció, oremos. Salva a tu pueblo, Señor. Para que la participación de los laicos en la vida pública contribuya a la defensa de los bienes fundamentales de la justicia, la paz, la salud y la libertad verdadera, oremos. Salva a tu pueblo, Señor. Para que los padres acojan con alegría y gratitud la llamada del Señor a sus hijos para consagrarse al reino de Dios por el ministerio sacerdotal o la vida religiosa, oremos. Salva a tu pueblo. Para que los que sirven a Cristo en los ancianos, pobres y marginados, sean para ellos testigos del amor que Dios les tiene, oremos. Salva a tu pueblo, Señor. Para que nosotros, que por el bautismo hemos sido incorporados a la gran familia de Dios, vivamos en conformidad con la voluntad del Padre, teniendo entre nosotros los mismos sentimientos que Cristo, oremos. Salva a tu pueblo, Señor. Por la salud de José Arturo Bernal, Angie González, por una intención especial de Margie Lozada, y también por la salud de Lidia Cartagena, que es la mamá, ustedes saben, de Lidia, que está, ahí dice que está bien, pero está muy floja, ella tiene coherencia y todo, pero no se puede mantener de pie. Y también Lucy Torres está hospitalizada con su famosa asma que le hace mucho daño. También quiero pedirle, porque ustedes saben, nuestro diácono Ernesto, que ha estado durante todo este tiempo de vacaciones, estaba supuesto llegar ayer, pero José Juan Carlos, su hijo, que reside allá, por eso ellos fueron a estar con él un tiempo, empezó a sentirse mal
y esta mañana en Orlando algo pasó y en el trabajo de Juan Carlos hace 5 días que no tienen aire acondicionado, así que los únicos que no tienen electricidad no somos nosotros, así que los que se fueron para allá no tienen electricidad en el trabajo, pero bueno, aquí la ponen, allá se va. ¿Y qué pasó? Que parece que es un lugar que necesita el frío, ya se ha habido un brote de bacteria y Juan Carlos lo cogió, está hospitalizado porque tiene neumonía. Entonces el muchachito está bastante delicado y por supuesto Juan Carlos no tiene familia, así que nuestro diácono está ya varado. Y le dije, no, hijo, quédate hasta que, imagínate, tú no puedes estar ese muchacho en el hospital, porque cogió una bacteria. Hay varias gente del trabajo que se han enfermado porque estos lugares que se han hecho aire acondicionado, cuando no hay, entonces, para que ustedes vean. Entonces, yo le dije, no, yo lo voy a poner en oración a Juan Carlos, que Dios lo ayude, porque él me dijo que había tenido algo, un colapso de uno de los pulmones, algo así. Y es una bacteria, las bacterias acaban con uno. Hoy te día, por eso los médicos, vete, porque usted entra al hospital por una cosa y lo mata una bacteria. Una señora que me vino a ver hoy, de hecho había demandado porque su esposo entró y cogió una bacteria y se murió. Los médicos, mi mamá, y no es aquí, el médico de mi mamá decía, padre, quiero sacar a su mamá lo más rápido que pueda, porque aquí si me cojo una bacteria, mucha gente enferma y aunque tienen todos los medios, pero la bacteria sabe más que todo. La bacteria cada día está cogiendo PhD summa cum laude y se la saben todas y la cogen en cualquier lado. Y parece que Juan Carlos ya había varias gente y lo cogió y empezó que la dolor de garganta y hoy fue. Y dijo, usted no va para ningún lado, que usted tiene neumonía y tiene algo como un colapso de un pulmón. Así que vamos a pedir por Chefa, que sabe que ella adora a este muchacho, y Juan Ernesto, y también para que Juan Carlos, ¿verdad?, que no haya complicaciones. Oremos al Señor. Y por el eterno descanso de Damián Moreno Torres, José Luis Ramírez y Roberto López Cruz, para que descansen en la paz de Dios, roguemos al Señor. Salva tu pueblo, Señor. Oh Dios, que nos llamas al seguimiento de tu Hijo mediante el cumplimiento filial de tu voluntad salvadora, mira compasivo las oraciones que en nombre de nuestros hermanos, los hombres, te hemos presentado y concédenos la gracia de ser contados como madre, hermanos y hermanas de Jesús. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles
y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra existe todas las cosas. Tú nos los enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos Damián, José Luis y Roberto, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Perdón. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, les pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Conserva a los servidos, Señor. Protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor. Cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder. Te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y cuando hagamos esta, la oración, hora de súplica, traten de leerlo, porque a veces cuando dice aquí, ¿cómo se llama? Aceptes nuestra súplica, no es súplicas, es una sola. Todos tenemos una misma súplica, que es igual que cuando hacemos gloria. Yo lo he dicho muchas veces, pero la gente la coge y dice, nuestras súplicas. No. Tanto en el gloria como en esta oración, y está aquí, yo no puse, aquí no hay una S. Es súplica. Una cosa es una súplica y otra cosa son súplicas. Y aquí hay una sola súplica. ¿Cuál es? Que nada de esto nos pase. Esa es la única súplica que hay. Por lo tanto, no digan súplica porque no estamos pidiendo por más nada. Estamos pidiendo que nada de esto que está aquí nos pase a nosotros ni a nadie. Y entonces cuando en el gloria es la súplica de la iglesia. La iglesia habla con una voz, no habla con muchas. Entonces mucha gente dice, acepta nuestras súplicas. No, eso no es lo que dice gloria. Acepta nuestra súplica, que es una. Es la súplica de toda la iglesia. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros para que, conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza, hoy y siempre. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, protectora del género humano. La oficina está abierta, como ya ustedes ven, están llegando las diferentes machinas, ya la feria está prácticamente por comenzar. Creo que hace una feria muy bonita y espero también con la oración de todos y sobre todo el beneplácito de Papá Dios que tengamos un fin de semana muy lindo. Tenemos ya varios grupos. Una de las cosas que no dejen de, el sábado por la noche, creo que es a las 8, vamos a tener el ballet folclórico Sangre Viva, que ahora no sabía, van a traer, no solamente viene el folclórico, sino vienen los instrumentos de la orquesta que hace de la música folclórica, que no va a ser con grabado, sino en vivo. Eso me lo supe anoche, así que tenemos al Límite 21, tenemos a grupo grupo Manía. ¿Qué? No, pero me dijeron que venía el grupo Manía. ¿Qué? Entonces están dando información incorrecta. Bueno, por eso yo le dije, ya yo no voy a decir nada, porque dicen una cosa y después contra. Y el que queda mal soy yo. Esas son las cosas, eso no fue lo que a mí me dijeron. No, yo te estoy diciendo lo que a mí no me dijeron eso. Entonces uno queda como el mentiroso, porque a mí, yo me fui el jueves, yo no me fui la semana pasada, yo me fui ayer prácticamente, y a mí me habían dicho que era el grupo Manía, Límite 21, yo conseguí, porque fue con Raúl, que es nuestro coreógrafo, Sangre Viva, y yo también conseguí a Reme, que es para los niños el sábado a las 4 de la tarde. Y creo que la Bohemia también, que está el bien. Pero eso le digo, o sea, que hay que tener, igual que yo aquí he matado, el otro día yo maté a un obispo. No, es verdad. Porque la gente, entonces, yo por eso ya, menos mal que hablé con el diácono, porque es que de la oficina a la sacristía aquí, te matan a una persona. Entonces yo por eso, usted no lo dijo, pero es que si lo digo y no es, entonces usted está diciendo cosas, por eso a veces no digo nada, porque cuando a mí me dijeron del obispo, yo recé, pues pero mataron un obispo en Nicaragua, que hasta me dijeron, se llama Adalberto Mata, no se me va a pedir ese nombre nunca. Entonces después resultó que el hombre lo agredieron y no sé qué cuánto más, que cualquier cosa, ¿verdad? Pero no es lo mismo que te maten, que te agredan. Entonces, hasta hace unas horas, unos días, venía el grupo Manía. No es lo mismo una persona que estuvo en un grupo que venga a un grupo, ¿verdad? Porque ese es uno que a lo mejor se fue porque quería ser cantante solo, ¿ves? Entonces, es la cosa, hay que tener mucho cuidado. Pero de todas las maneras, habrá alguien que cante. Así que, es la cuestión. Entonces, esperamos que de aquí a allá, estamos tratando de conseguir algunas personas que estamos ahí, ¿verdad? Porque la cosa no, pero hay que también lo que va a estar es muy bueno son los que quiero felicitar a Carlos y a Lilibet y a José y a los jóvenes están, quiero que sepa que los jóvenes ustedes están en todos los kioscos, no están en para jugar, ¿no? Estar en un kiosco, los que hemos estado en los kioscos, ahí jugar, ¿no? Hace un calor, pues no hay aire acondicionado. Y están ahí, dale que te pego. Y ellos todos se han ofrecido. Eso significa que están haciendo cosas buenas en los grupos, porque ellos podían estar correteando y no, ellos no,
estaban ahí el otro día, no hace falta, por ejemplo, había un grupo de México, estaba un poco flojo, y él dijo, no, el grupo, y, o sea, que tenemos unos jóvenes que se comprometen, ¿ves? Para estar, ellos escucharon, hace falta, nosotros podemos, y se han puesto horarios y todo, y eso es muy bueno, porque a veces uno, mira, que uno ve que si los muchachos que si están vagueando, no, yo agradezco mucho eso, porque eso significa que ustedes están viendo los frutos, ¿no? Especialmente los más jóvenes, que a veces son, no, pues mira, todos ellos se han ofrecido para diferentes y con horas, eso es muy bueno, porque se están comprometiendo. Y que si los jóvenes se comprometen ahí en este tipo de cosas, mañana se comprometen en otro tipo de cosas, ¿verdad? Así que la oficina está abierta para las libretas de las machinas. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Hermanos, quedemos en paz, nuestra misa ha terminado.